¿Y qué onda, chicos y chicas, amigos de YouTube? El día de hoy voy a hacer un tutorial de cómo hacer una base de trap, pero no de trap latino, sino del clásico de clásicos XD. Una vez dicho esto, comencemos XD. Lo primero que hay que hacer, es poner el BPM a 140. Así mero XD. Lo siguiente es escoger un kick de trap que les guste. Luego de seleccionarlo, lo arrastran al playlist y hacen su secuencia de kicks. Así quedó el mío XD. Ahora buscamos un sub 808 para que suene bien 2.vxd. Después lo acomodamos en cada kick. Así quedaría XD. Oye, sí, qué rico. Ahora buscamos un snare al puro estilo de Ozuna XD. Lo acomodamos y quedará Chidori XD. Uf, ya siento el trap en mis venas XD. Pero bueno, lo siguiente es agregar unos claps XD. Lo acomodamos en el playlist de un modo que nos agrade XD. Como diría el Jerje, ahora ponemos gritos de negros XD. Todo acomodado quedará así XD. Ya casi queda, solamente nos queda añadir los detalles XD. Lo siguiente que hice, fue añadir un arpegio de un preset para el plugin, Serum XD. Miren XD. Dios, qué hermoso XD. Así queda con el arpegio. Todavía hay cosas que pulir, como por ejemplo los snares que no se oyen nada bien XD. Lo siguiente es poner unos hats cerraditos para que ya sea trap, porque si no lo tiene no es trap XD. Una vez seleccionen sus hats hacen una secuencia algo así. Uf, con estos hats la elfa que te gusta querrá ser tu novia, ok no XD. Los acomodamos de una manera sensual XD. Y así sonará todo junto. Oh yeah, qué rico suena este track XD. Así que bueno chicos, este fue el tutorial, espero que les haya gustado. Y ojo, no intento copiarme de Jerje al hacer este estilo de vídeo en Locuendo, porque yo lo hago a mi modo, y lo hice en Locuendo porque no tengo micrófono en la laptop, pero ya pronto tendré uno. Si quieren un tutorial para hacer una base de dubstep quiero que lleguemos a más de 20 likes, así que se los dejo de tarea XD, así que nada, hasta la otra. Se la lavan XD.